Y pues bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a esta segunda edición del ciclo de jornadas de desayunos con talento, que bueno, ya sabéis que vamos a estar celebrando durante estas semanas del 10 al 25 de noviembre. Y como sabéis, estas jornadas están enmarcadas dentro del programa Talento Aspace, que es un proyecto que bueno, ya sonará tanto a las personas que estáis dentro de él participando como a los que igual pues, estáis hoy en estas jornadas y no habéis participado. Tiene ya 6 años de vigencia y bueno, pues, durante los últimos años hemos ido sumando cada vez más profesionales, cada vez más entidades, han ido también abordando más áreas de conocimiento, como ocurre en la actualidad, en la que se está trabajando un total de 10 áreas de trabajo. Y queremos daros, yo siempre lo digo en todos estos encuentros, pero siempre me gusta daros las gracias, sobre todo por la acogida y por el éxito que vamos teniendo en este tipo de encuentros. Ya el año pasado cambiamos un poco el formato con esta estructura que le hemos dado de desayunos con talento y la verdad es que la acogida este año nuevamente ha sido muy positiva, sobre todo porque hemos abierto un poco estas jornadas, no solo a nivel interno de los profesionales que están trabajando dentro del proyecto, sino pues darlo a conocer también a otras organizaciones, a otras entidades que no estáis participando. Sí que nada, os quería dar un par de pinceladas y de orientaciones. Vamos a grabar las jornadas, ¿vale? Que por eso os pedíamos en el boletín de inscripción la cesión de imagen, porque la idea es, como hicimos ya el año pasado, dar difusión a todos los talleres para aquellas personas que nos hayan podido conectar en el día de hoy. También queríamos que antes de que acabara el taller cumplimentarais un cuestionario de evaluación que hemos habilitado y que lo pondremos en el chat, porque bueno, para nosotros sabéis que es súper importante todo lo que nos podáis facilitar, acciones de mejora, porque nuestra idea pues, es ir mejorando y por supuesto irnos adaptando también a las necesidades que tenéis como entidades y que podamos asumirlas desde Confederación. Y bueno, pues sin más, queda inaugurada este primer seminario que vamos a celebrar hoy dentro del marco de desayunos con talento, como es el área de sistemas de comunicación. Y antes de dar paso a los compañeros y compañeras que han participado este año en el proyecto y que van a compartir sus trabajos con nosotros, sí quisiera también hacer un poco de balance de cómo ha ido este año, de cómo ha sido la convocatoria 2022 y daros algunos datos de cómo se prevé que sea la convocatoria de 2023-2024. Vale, ahora os explico. Voy a compartir con vosotros una pequeña presentación muy breve porque, como os digo, no quiero quitarle tiempo a quien tiene que hablar hoy, que sois vosotros y vosotras. Y bueno, no sé si veis bien. ¿Se ve? Bueno, yo siempre me gusta hacer ahí un poco de mirada hacia atrás, ¿no? De cómo empezamos, porque es verdad que sobre todo este área, la de sistemas de comunicación, fue una de las primeras áreas que lanzamos en Talento Aspace. Hay por aquí algún grupo que ya estuvo desde esa primera convocatoria que fue en 2016, hace 6 años, como os decía. Y bueno, pues este proyecto surge un poco para los que no lo conocéis, porque estábamos viendo desde Confederación que había una necesidad muy grande de conocer todo lo que se estaba trabajando en las entidades, pero no había muchos espacios habilitados para poder conocer, ¿no? Qué tipo pues, de tratamientos, de modelos de atención, qué tipo de cosas estaban trabajando a nivel estatal, en todo el territorio, ¿no? En las entidades Aspace.
había un, que es lo que siempre comento, hay como un talento y un conocimiento acumulado en todas las entidades que debía ser gestionado y compartido por el conjunto del movimiento ASPACE. Entonces surge talento ASPACE bajo esa necesidad que habíamos identificado. Esa necesidad hizo que se generara un proyecto cuya idea fundamental es facilitar una estructura a sus entidades miembro, a esas entidades que participan dentro del proyecto, para compartir conocimiento y con ello alcanzar pongo aquí cotas más elevadas de excelencia en la gestión y atención a las personas con parálisis cerebral. Es decir, os facilitamos una estructura a los profesionales para que os podáis encontrar con otros profesionales que pueden ser de vuestra comunidad autónoma y que es igual sorprendentemente con los que no tenéis relación habitual e incluso con otras comunidades autónomas para poner sobre la mesa necesidades, demandas que tenemos como entidades, demandas que tienen el colectivo que atendemos y sobre todo poner en común cuestiones que ya hemos identificado que son muy comunes, ¿no? entre las entidades, que aunque tú estés en Andalucía o en Galicia, muchas de esas necesidades y demandas que nos encontramos en las organizaciones son comunes independientemente del lugar donde nos encontramos. Esto es una panorámica de cómo ha evolucionado talento en los últimos años. Como os decía, pues hemos crecido mucho. Como veis, desde la convocatoria del 2016 a hoy, en todos los aspectos, en profesionales participantes, en entidades, en áreas de trabajo. Y la idea es que todo esto pues cada vez vaya a más y podamos ir creciendo y sumando entidades, profesionales y, por supuesto, áreas de trabajo para abordar dentro del proyecto. En cuanto a áreas que hemos trabajado este año y de donde hemos hecho un taller durante este ciclo que durará del 10 al 25 de noviembre, estas son un poco las áreas que hemos estado trabajando. Como veis, hemos ido incluyendo cada vez más y las novedades de este año pues fueron el área de vida independiente y la de atención temprana, junto pues con los grupos ya anteriores, que son pues todos los demás, de envejecimiento, alimentación y demás, y los grupos de gerencia y presidencias que ya también llevan, creo que 3, 4 años ya participando en Talento ASPACE. Para los que no conocéis Talento ASPACE, muy, muy brevemente, ¿cómo se participa en este proyecto? Pues desde Confederación lanzamos una convocatoria con esas áreas que os aparecían anteriormente. Los profesionales se apuntan, hacemos un análisis de solicitudes y organizamos grupos de trabajo con dos criterios fundamentales. El primero, el del área en el que se ha inscrito ese profesional, y el segundo criterio, por comunidad autónoma. Es decir, nosotros la gestión de talento ASPACE es, digamos, un poco no piramidal, porque no me gusta usar esa expresión, pero sí que es verdad que el proyecto parte desde Confederación, pero es verdad que lo que es la operativa y el seguimiento de esos grupos se hacen a través de las federaciones autonómicas, de manera que otro de los criterios que tenemos para generar esos grupos es también la cercanía, aunque a la vista está y en los últimos años los grupos son muy heterogéneos y ahí pues, lo pueden comentar ahora los compañeros. Hay profesionales de diversas entidades ASPACE que no tienen por qué coincidir de la misma federación autonómica. Una vez que conformamos esos grupos de forma autónoma van identificando dentro del área en la que están inscritos en qué quieren trabajar. Se marcan ellos de forma autónoma sus objetivos de trabajo, que pueden ser muy variopintos, desde hacer recursos concretos a simplemente tener esos espacios que comentaba antes de compartir, de poner en común dudas y cuestiones que preocupan, ¿no?, a las entidades. Y una vez que, digamos, se desarrolla todo lo que es la operativa de trabajo, hacemos un cierre final con unas jornadas como son las que estáis participando en el día de hoy. Hasta el año pasado, hacíamos un encuentro mucho más en pequeñito, que eran 2 días, una jornada presencial, y ahora pues estamos en este formato de jornadas más a lo grande, dedicándole un espacio mucho mayor a cada área
y además dando a conocer al exterior, no solo a las entidades que participan en el proyecto, sino pues dando difusión, digamos, a todo lo que hacemos dentro de Talento Aspa. Estos son fruto, estos recursos que os pongo aquí, es fruto de esos objetivos de trabajo que os decía que se plantean los grupos. Objetivos de trabajo pueden ser hacer un cartel, como es este que os pongo aquí de ejemplo, que son bueno, pues un tipo de cartel que ha generado uno de los grupos para trabajarlo en los centros de salud y en hospitales. Una guía de hidratación, un protocolo de valoración de implantación del SAC. Esto a alguno de los que están por aquí seguro que les suena. Monólogo de intimidad, es decir, todos estos recursos, todas estas... estos documentos finalmente es el resultado de ese trabajo durante todo el año y que posteriormente desde Confederación subimos a la plataforma CREA, que yo me imagino que ya más o menos todos y todas habéis trasteado ya en ella, os habéis inscrito y habéis podido acceder ya a estos recursos que están colgados, y si no, pues no perdáis tiempo y cuando queráis os podéis inscribir, ¿vale? Dentro de la plataforma. Luego también tenemos un blog, por si lo queréis también trastear dentro de la web de Confederación, ¿vale? Que lo tenéis aquí. Y bueno, pues aquí igual también vamos colgando información los grupos de lo que se va haciendo, de las diferentes áreas, los recursos también y publicaciones. Y bueno, pues es otra fuente de conocimiento para vosotros. La valoración que ha tenido este año la convocatoria, la verdad es que ha sido muy positiva. Nosotros hemos mandado un cuestionario de valoración en el que de esos 230 participantes del proyecto han estado participando 84, ¿vale? De esos 200 tenemos una muestra de 84 personas. Y el promedio es muy bueno, la puntuación ha sido de un 4,1 sobre 5 en cuanto a satisfacción general con el proyecto y su operativa. Y en cuanto a si los grupos quieren seguir participando en Talento Aspace, pues casi el 94% de de las personas que han respondido a esta encuesta consideran que seguirán, ¿no? Que continuarán el año que viene en el proyecto. Aquí os pongo algunos testimonios que la verdad me gusta siempre poner en estas presentaciones, pues para que veáis también un poco el valor que le supone a los profesionales el estar dentro del proyecto Talento Aspace. Son bueno, profesionales que están en distintas áreas de trabajo, pero para que veáis que, bueno, que las valoraciones en general son muy buenas, todo es mejorable, por supuesto, y por eso siempre os pedimos pues, que nos trasladéis mejoras y tal, y os insistimos, por ejemplo, en lo que os contaba antes del cuestionario de valoración, pero en general, como veis, las valoraciones son muy positivas. En cuanto a convocatoria del año que viene, ¿vale? Tanto si pensáis continuar para el año que viene en Talento Aspace, como si de nuevas os queréis apuntar y nunca habéis estado participando en este proyecto. Una de las novedades muy, muy importantes de este año es que vamos a hacer convocatorias bianuales, es decir, la convocatoria ya no va a ser 2023, sino que va a durar van a ser a 2 años, porque veíamos que era una necesidad, sobre todo con el tema de poder desarrollar con tranquilidad y con cierta fluidez los objetivos que se marcaban los grupos. Se nos quedaba el año un poco corto. Yo creo que ha sido un poco lo que siempre se nos ha trasladado, y es una pena llegar a los desayunos, que es donde un poco ponemos en común los trabajos, con la lengua afuera, habiéndolo hecho un poco deprisa y corriendo, y queríamos dejaros más tiempo, ¿no? Para poder desarrollar con más tranquilidad los objetivos de trabajo, que podáis analizar mucho mejor vuestros objetivos y podéis desarrollar los recursos con más calma, como os digo. Queremos lanzar la convocatoria, por tanto, cuando volvamos ya de las vacaciones de Navidad, porque a principios de enero pues, no lo veíamos muy operativo, con lo que será la segunda quincena de enero de 2023, y como os digo, el periodo de ejecución será de febrero de 2023 a noviembre de 2024. Se crearán y cerrarán los grupos con las federaciones, para la idea es tenerlos
a primeros de febrero o mediados de febrero en la medida de lo posible. Y como os digo, pues eso, el desarrollo de, esto es una errata, perdonad, de enero de 2023 a noviembre de 2024. Esto se me ha colado por ahí. Y luego también, bueno, esto ya afectaría a lo que es las federaciones, que también habrá cambios en lo que es la justificación económica del proyecto. Vale, otra de las novedades, pues vamos a incluir alguna área nueva que se nos ha pedido así firmemente en estos cuestionarios que os decía antes, que será la de ocio y turismo accesible y derechos. Vamos a ampliar también los plazos de ejecución de los objetivos, como os decía antes. Los desayunos con talento también van a ser bianuales, porque claro, si ampliamos el plazo para terminar de desarrollar los recursos, estos encuentros también tienen que ser bianuales, pero sí que como es algo también que nos estáis pidiendo mucho, que el volver a retomar los encuentros presenciales, en ese año valle, digamos, en el que no va a haber talento, o sea, desayunos con talento, de cara al año que viene haremos un encuentro presencial en noviembre de 2023, ¿vale? Luego, bueno, habrá también algunos planes específicos, vamos a dar una vuelta importante a la difusión de los recursos y cómo lo vamos a hacer para, bueno, pues para tener claro todos qué tipo de recursos y qué cosas tienen que tener esos recursos para poderlos difundir bien desde Confederación. Y mejoras también en el seguimiento de los objetivos de trabajo, va a haber mucho más acompañamiento a los grupos de nueva creación y apoyo por parte de las federaciones. Ya este año han empezado a participar, aunque yo soy la responsable del programa, pero es verdad que el que hayan empezado a participar los responsables de programas de confederación en las áreas que ellos llevan dentro de los proyectos, creo que ha sido algo muy positivo y a esto me refiero con ese acompañamiento, ¿no?, a los grupos, que ahí va a haber mucha más cercanía en cuanto a, sobre todo en grupos nuevos que cuesta un poquito más el establecer los objetivos de trabajo, pues ahí van a estar también y estaré, vamos, mis compañeros y compañeras a la misma vez que yo, para hacer un poco más de apoyo a las federaciones y a los grupos, ¿vale? Y bueno, esto pues como siempre me gusta cerrar siempre la presentación dando las gracias, porque bueno, hay grupos que siguen, como decía antes, desde el 2016, es uno de los casos de aquí de sistemas de comunicación, y bueno, pues daros gracias por el tiempo, sobre todo por el tiempo que le dedicáis, porque sé que muchas veces, pues bueno, cuesta sacar tiempo. Y también gracias a las entidades por apoyaros, a vuestras entidades, por apoyaros en que participéis, ¿no?, en estos foros y por todo lo que estáis generando, la cantidad de recursos y sobre todo la utilidad que le vamos a poder dar el resto de entidades. Así que, sin más, muchas gracias a todos y todas. Y nada, yo ya le voy a dar paso a mi compañera Patricia, que a Patri la conocéis, que ya es responsable del área de, bueno, ya ves a Spacener, responsable del área de innovación. Y bueno, ella va a estar con vosotros todo lo que queda de jornada, ¿vale? Y nada, pues cualquier cosa, aquí estoy y muchas gracias. Muchas gracias, bueno, Julia. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Julia, por tu presentación y por darnos pues este feedback general, ¿no?, de cómo ha sido la convocatoria este año y de años anteriores, ¿no?, que sin duda es maravilloso ver la evolución y el trabajo que lleváis realizado todos los grupos. Así que, bueno, sin más, si os parece, voy a dar paso a los profesionales y a los profesionales integrantes y representantes de los grupos de trabajo que tenemos hoy aquí, para que nos hagan una exposición de trabajos de los grupos de talento ASPACE, de sistemas de comunicación de este año 2022. Y primeramente vamos a comenzar con Miren y Marisol, integrantes y representantes del grupo de trabajo de la Federación ASPACE Aragón. Miren Aguirre es logopeda en ASPACE Guipúzcoa y Marisol Payo es logopeda en ASPACE Vizcaya. Así que nada, os doy paso, compañeras, nos van a presentar mediante, bueno, pues una presentación, el trabajo que han realizado en el grupo. Así que nada, podéis compartir pantalla. Adelante. Gracias.
Bueno, nosotros somos el grupo de Federación de Aragón y bueno, los integrantes de nuestro grupo son los siguientes. Bueno, están las entidades de Aspace Guipúzcoa, Aspace Cantabria, Aspace Vizcaya, Aspace Zaragoza, Navarra, Rioja y Huesca. Este año hemos tenido nuevos integrantes y algunos de ellos son terapeutas ocupacionales. Entonces nos han dado una visión nueva a todo lo que pensábamos anteriormente. Bueno, las primeras acciones llevadas a cabo este año ha sido primeramente compartir con los nuevos integrantes el trabajo que se realizó el año anterior para que ellos tuviesen un punto de partida para seguir adelante. Y bueno, pues los nuevos integrantes exponen un poquito el trabajo que se realiza en sus centros y las inquietudes que les surge sobre los sistemas alternativos de comunicación. Y una vez recogida toda esa información, pues determinamos qué necesidades tenemos todos en común para continuar con la intervención con los SAC, ya que el año pasado nos basamos un poquito en la evaluación de los sistemas alternativos de comunicación y este año ya queríamos seguir con la intervención. Bueno, las decisiones que tomamos son buscar una formación que se centre en esa intervención pues para la comunicación de las personas que se encuentran en un nivel emergente y se habla de que en CREA hay un protocolo de valoración de implantación de SAC, por lo que queda pendiente validar y ver si se ajustan a las características de nuestros niños. Eso se comentó en un principio y todavía queda pendiente ya que no nos ha dado tiempo a realizarlo. Y otra de las decisiones que tomamos en equipo es realizar la formación sobre la valoración y enseñanza del lenguaje asistido en personas que ya utilizan SAC. Y esta formación es impartida por Gloria Soto. Al final se realiza esa formación que bueno, consiste en 4 sesiones de 2 horas y además de ser práctica, ha sido sobre todo práctica, en donde hemos recogido muestras de vocabulario, hemos interpretado los resultados y hemos programado sesiones de intervención con esos objetivos que hemos planteado. Además, hemos hablado de perfiles de niños que tenemos en el centro y ella nos ha dado consejos de cómo poder trabajar con ellos. Además de poder hablar cada uno de alguno de nuestros niños, pues también vemos los perfiles de los otros compañeros, por lo que es interesante ver pues las diferentes sesiones que plantea cada uno de nosotros. Y entonces, pues el siguiente paso es, tras hacer las evaluaciones de vocabulario, pues ya diseñar el cómo trabajar con ellos. Y pues Gloria Soto es lo que nos propone. Pues un nuevo objetivo que sería desarrollar y generar cómo enseñar ese vocabulario de uso frecuente a nuestros niños. Y nos surge el mismo problema de siempre, que esta formación al final solo podemos dirigirla a un pequeño porcentaje de los alumnos que tenemos, que es siempre lo que nos pasa. Por lo tanto, a todos nos surge la misma duda y las mismas ganas de trabajo de poder fortalecer una intervención con esas personas que nos quedan fuera de ese con las que no podemos trabajar con todo aquello que nos aprende. Y por otro lado, también decidimos compartir entre nosotras las estrategias que utilizamos con esos niños que no podemos aplicar lo aprendido con Gloria Soto y por lo tanto pues proponemos la idea de poder elaborar un banco de estrategias con la forma de trabajar que tenemos con esos niños, compartir nuestras experiencias entre nosotros y así poder hacer un libro de estrategias. Por lo tanto, como he dicho antes, queda pendiente valorar si funciona el protocolo de valoración de implantación de SAC, por lo que sería una acción futura que tenemos que realizar. Y aparte, buscar una formación
de intervención que se centre en aquellos niños que he comentado antes que están en un nivel de comunicación emergente y también lo que he dicho anteriormente, elaborar un banco de estrategias de comunicación para esas personas que están en un nivel inicial de la comunicación, preparado pues, por todas nuestras experiencias, estrategias y formas de trabajar. Y eso sería todo. Muchas gracias, Miriam. Nada, enhorabuena a todo el grupo de trabajo y que bueno, ¿no? Que al final pues de ese desarrollo de acciones, ¿no? Que salgan pues nuevas acciones futuras, nuevos objetivos y bueno, pues en base a esas necesidades que vais detectando. Así que bueno, enhorabuena. Bueno, continuamos. Vamos a continuar con la exposición de los grupos de trabajo. No os he comentado al inicio, pero bueno, en el programa lo habréis visto que al final de la presentación de todos los grupos y de la ponencia marco tenemos un espacio de turno de preguntas, ¿vale? Así que si os van surgiendo las podéis ir anotando y luego las hacemos al final. Y mi compañera Olga ya os ha compartido por el chat también el cuestionario de valoración que os hablaba Julia en su presentación, así que nada, luego antes de terminar la jornada os agradecemos si tenéis ahí un par de minutillos para hacerlo. Así que bueno, ahora sí, continuamos con la exposición de los trabajos, en este caso con el grupo perteneciente a la Federación de Aspace Extremadura y Castilla-La Mancha. Y bueno, para ello contamos hoy con sus representantes, con Marta Ramírez, que es logopeda en atención temprana en Aspace Toledo, y con Lorena Peña, monitora de taller en Aspace Cáceres. Así que nada, os doy paso, chicas. Adelante. Muchas gracias. Vale, voy a compartir la presentación. ¿Se ve? Sí, sí, genial, Marta. Sí. Vale, pues como me han presentado, soy Marta, soy logopeda del Servicio de Atención Temprana de Aspace Toledo y pertenezco a la red de sistemas de comunicación, aplicación de tecnologías de apoyo y bajo coste, que está coordinado pues, por Aspace Castilla-La Mancha y Extremadura. Nuestro grupo está formado por estos integrantes, por Débora Escribano, que pertenece a Papace, Cristina Díaz, de Atempace, Jaime Vidal, de Amencera Espace, que estuvo con nosotras hasta hace poquitos meses en el grupo, y Lorena Peña, de Espace Cáceres, que aparecerá dentro de poquito también para presentaros nuestro catálogo. ¿Qué acciones hemos estado llevando a cabo durante este año? Pues al inicio de formar el grupo de trabajo, sobre febrero o marzo de este año, nos planteamos los diferentes objetivos principales a realizar durante estos meses. Estos objetivos fueron principalmente dos. Continuar con el catálogo de recursos El Semáforo, que se presentó el anterior año en los desayunos con talento de este grupo, revisando su contenido y viendo si se podían añadir recursos nuevos que complementaran y completaran un poquito más este catálogo. Y luego, como segundo objetivo, la investigación sobre altavoces inteligentes y buscar alguna formación sobre este contenido. Para llevar a cabo estos dos objetivos, nos reuníamos mensualmente a través de videollamada para poner en común los objetivos planteados previamente en la reunión, ya sea búsqueda de nuevos recursos, asesoramiento, investigación sobre los nuevos contenidos o aplicaciones, siempre dándonos asesoramiento y apoyo mutuo sobre cómo trabajamos en nuestras entidades, qué recursos conocemos más o menos, pues a lo mejor yo conocía más el Yo Comunico y se lo podía enseñar a mis compañeros, y así crear también una red de aprendizaje entre todos, que es creo que el objetivo principal y más importante de todo esto. Marta, disculpa que te interrumpa un segundito. En la presentación la vemos compartida, lo que es la presentación de PowerPoint, pero vemos la portada. No sé si... Sí, estoy pasando las diapositivas. Vale, pues no se ve. No sé si arriba donde pone habilitar edición... O sea, se ve esa pantalla solo, habilitar edición, vale, pues, y la portada. Voy a volver un momentito. ¿Ahora? Ahora. Estás en la de acciones, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. Pues ya está, vale. Perdona, gracias. Nada, vosotros si hay algún problema, ir diciéndome. Luego, aparte de estos dos objetivos, pues también hacíamos publicaciones en nuestro avance en el blog de Talento Aspace. Todo este trabajo se realizó a través de la plataforma OneDrive, donde se recogía la información de los nuevos recursos
y se añadía también la información que recabamos sobre altavoces inteligentes. Y pues estuvimos centrándonos la mayoría de los meses sobre el catálogo de recursos del semáforo, y una vez que ya lo completamos, lo revisamos y lo maquetamos, dimos paso al siguiente objetivo propuesto, que era la investigación sobre altavoces inteligentes, que lo comenzamos a realizar sobre septiembre. Nos dio tiempo a hacer una búsqueda bibliográfica sobre este contenido, pero no nos dio tiempo a hacer pues una discusión o un punto de vista de cada uno sobre este contenido, ya que en octubre estuvimos haciendo la formación de asistentes virtuales como herramientas de apoyo a cargo de Víctor Barrientos, que le tenemos también por aquí. Bueno. Luego, como os he dicho, el objetivo general principal que establecimos, aparte de las horas del asesoramiento y apoyo mutuo y la formación, era el de continuar con la ampliación del catálogo de recursos esenciales de comunicación el semáforo. ¿Para qué? Porque creíamos que era muy importante este catálogo para que sirva pues, como una toma de contacto para aquellos profesionales que daban sus primeros pasos en sistemas de comunicación, que represente un catálogo básico de recursos de uso frecuente, que den una información detallada y práctica sobre cada recurso para poder conocerlos y ver pues, cuál es el que mejor se adapta al usuario que cada uno tiene, y que organice esos recursos por categorías atendiendo a la complejidad de su manejo. Viendo todo esto, este año hemos añadido 2 nuevos recursos a cada categoría y mi compañera Lorena os va a enseñar un poquito nuestro catálogo. Lorena. Hola. Lorena, se te oye entrecortada. Educación especial y edición de lenguaje en ACK, y voy a con el trabajo de todos. ¿Se me escucha mejor? Ahora parecía que un poquito mejor. A ver, ¿puedes hablar? Hola. Ahora creo que mejor. Vale. El internet aquí va fatal, entonces disculparme si en algún momento la conexión es mala. Vale, que como decía Marta, hemos ido trabajando durante volvemos a estos meses la ampliación. Creo que sí. Lorena, te hemos vuelto a perder. Se entrecorta. De un catálogo. Lorena, perdona, pero se te entrecorta, no sé, oye, no sé si hay posibilidad de moverte un poquito a otro lado. No sé si no, Marta, se me ocurre, no sé si puedes, sí, continuar tú. Vale, si no, Lorena, sí, esto, que comparta datos del móvil por si mejora la conexión. Eso es. Y a ver si ahora, si no, si os parece bien, sigo. Sí, por no, bueno, pues poder continuar yendo en tiempo, y si no, eso, Lorena, luego que se una en cuanto que mejore la conexión. Vale. Si puede. Gracias. Nada. Pues viendo un poquito, siguiendo lo que es el catálogo, ¿por qué lo llamamos como un semáforo? Porque dependiendo de variables personales, como la edad de la persona usuaria o sus competencias físicas, cognitivas y sensoriales, los recursos los organizamos en 3 categorías. Valoración y entrenamiento, que estaría puesto en color verde, manejo básico, color amarillo, y el uso avanzado, que sería el color rojo. Voy a enseñaros un momentito lo que es el catálogo. ¿Se ve el este? Sí, sí, Marta, se ve. Genial. Pues este sería el catálogo de recursos esenciales de comunicación en semáforo. Como os he comentado, pues el semáforo lo clasificamos en 3 colores según
valoración, entrenamiento, manejo básico y uso avanzado. Y aquí... Lorena. Entrecorta un poquito, Lorena. Sí, Lorena, te seguimos sin oír bien. Sí. Vale. Continúo. Perdón. Pues como os he comentado, aquí vemos un poquito el índice con todas las cositas, con todo lo que compone el catálogo. En valoración y entrenamiento pues tenemos ratón adaptado, conmutadores, pulsadores, comunicadores sencillos como BigMac, BigPoint, juguetes adaptados, el Tobi y estos dos nuevos que hemos añadido, que sería el SuperTalker y el Interactive World. Luego en manejo básico tenemos el Look to Learn, el MeTalk, el GoTalk y el Most for All. Y en uso avanzado tenemos en eso Verbo, de Grid 3, O Comunico y Proloco to Go, que estos dos son los nuevos que también hemos añadido en este apartado. Para no enseñaros otra vez las mismas cosas que enseñamos del año pasado, os enseño los dos nuevos que hemos añadido, que sería el SuperTalker, que es un comunicador progresivo, es un diseño con un mecanismo de utilización de mensaje, cual permite realizar interesantes progresos en los usuarios. Se puede configurar entre vuestras cuadrículas, máximo 8 mensajes, y eso con un comunicador portátil, que para esa fase de entrenamiento, de iniciación, pues puede ser muy, muy interesante para usar con nuestros usuarios. Otro de los nuevos contenidos es el Interactive Wall. Es una herramienta que permite crear, mediante grabación de 30 mensajes diferentes, pues actividades como horarios, calendarios. Son paneles creados por bolsillos en los que podemos poner ya sea objetos reales, fotos, pictogramas, lo que mejor se adapte a nuestros usuarios, y pulsando pues se puede denominar o decir el mensaje que se quiera transmitir. Yo Comunico es una aplicación que está disponible en español y en catalán. Y se puede utilizar en cualquier dispositivo electrónico que tenga conexión a internet. No es una aplicación como tal, es una página web, pero tiene un pro que destaca sobre a lo mejor los otros sistemas de comunicación, que es la conjugación de los verbos. O sea que a nosotros nos llamaba mucho la atención porque otros sistemas de comunicación pues no tienen todavía esta posibilidad. Y el Proloco to Go, que es una app específica de comunicación, sobre todo para iOS. Pues en un comunicador dinámico como de forma Grid 3. Las nuevas que pueden añadir a ese app, pues, un recurso útil que le pueda facilitar a los nuevos profesionales que tenemos y por dónde pueden empezar y también cómo utilizar. Pues tenemos las funciones, los pros y contras, ejemplos de usos, para elegir pues qué sistema o qué recurso es el más adaptado para nuestros usuarios. Una vez terminado con este catálogo y viendo que estábamos todos contentos con el contenido que tenía y para nosotros estaba completo, pasamos al segundo objetivo que os he comentado antes, que era la formación y la búsqueda de recursos en altavoces inteligentes. Iniciamos la investigación sobre las funcionalidades y las compatibilidades que tienen los altavoces inteligentes con los recursos de bajo coste,
para así facilitar el acceso al entorno de nuestros usuarios. Como os he comentado, sí que hicimos una revisión bibliográfica, hicimos una búsqueda la carpeta, pero no pudimos hacer un contraste de esa información. Por lo tanto, hicimos una formación relacionada con este tema, que era asistentes virtuales como herramientas de apoyo a cargo de Barrientos, en el que nos enseñó a utilizar diferentes dispositivos, Alexa o Google Chrome, para adaptarlos y crear nuestro propio sketcher de cómo utilizarlo o cómo adaptarlo al entorno de nuestros usuarios. Y nos quedamos pues también con esa finita de seguir indagando un poquito más en este tema, en los altavoces inteligentes y en cómo podemos aprovechar más su uso para todos nuestros usuarios y también aquellos que tienen los sistemas de comunicación. Y esto sería todo. Muchísimas gracias por vuestra atención y perdón por las dificultades que hemos tenido con la conexión. Nada, Marta, muchas gracias a ti y a Lorena. Que nada, que a pesar de estas dificultades de conexión que nos puede pasar a cualquiera, bueno, pues hemos podido ver el trabajazo que lleváis hecho en el grupo, así que enhorabuena, porque bueno, pues igual que con el anterior grupo, ¿no? Tenéis como futuras acciones ahí presentes para poder seguir trabajando y desarrollando, y es lo bonito, lo bueno y lo interesante. Así que bueno, pues vamos a continuar vamos a seguir con el penúltimo grupo, en esta ocasión perteneciente a la Federación Espacia Andalucía. Y para ello tenemos con nosotros y nosotras a Sandra Amo, terapeuta ocupacional en UPACE Sur. Y nada, Sandra nos va a contar lo que han venido trabajando en el grupo. Adelante, Sandra. Hola, gracias, Patricia. A ver, voy a compartir. Vale, se ve, ¿verdad? Entiendo más o menos. Sí, bueno, sí, sí. Pues yo soy Sandra, como bien ha dicho Patricia, soy terapeuta ocupacional y bueno, voy a explicar un poquito lo que hemos trabajado desde Federación un poco Andalucía, ¿vale? A ver. Bueno, como imagino que ha sido la dinámica de la mayoría de nuestro grupo, pues hemos hecho las posibles líneas de trabajo para después poder enfocarnos en lo que más nos interesaba. La presentación que voy a hacer es verdad que creo que va a ser un poquito más cortita que la de mis compañeros, pero bueno, he querido ser breve y concisa y bueno, en el caso de que se me quede algo atrás, pues si mis compañeras quieren comentar cualquier cosa, pues para eso estamos, ¿no? Entonces, la línea de trabajo que nosotros en principio pusimos era la prestación de material, protocolo de valoración del SAS que salió el año pasado, que entiendo que muchos de los que estamos aquí ya lo conocemos. Por ejemplo, Miren, de hecho, antes ha hecho también referencia a ello, que querían ver las características, pues si se adaptaban a ellos y demás. Y mi compañera que ha expuesto anteriormente igual. Entonces, bueno, ahora también quería... He dado unas pequeñas pinceladas de lo que consiste también para dar a conocer, por si hay alguien en el grupo que no lo conozca. Formación y campaña de sensibilización. Esos son los cuatro puntos un poco más importantes que hemos visto desde el grupo. Vale. Este es el protocolo de valoración del SAS. He puesto unas imágenes un poco resumiendo qué es lo que contiene. Entonces, es verdad que a nosotros nos hacía muchísima ilusión que al final, pues, desde los demás grupos, pues, se tuviese un poco más, no sé, que se utilizase un poco el feedback y ves qué tal. Así que, de todas formas, que cualquier, después de la realización, si cualquier grupo, algún compañero, alguna compañera nos quiere dar su opinión, pues nosotros desde el grupo... encantada. Después nos hemos enfocado eso en lo que es el protocolo y después en la formación. La formación que nosotros hemos realizado ha sido a través de AlphaSAT. Entonces,
Esta formación se ha creado un poco a nuestras necesidades, ¿vale? Según lo que es características que nosotros queríamos plantear, se han adaptado más o menos nosotros y la verdad es que bastante bien. La formación ha consistido primero en lo que es una introducción base sobre los SAS, porque hay compañeras y yo incluida en la que éramos nuevas en esta en lo que es talento. Entonces, bueno, había compañeras que ya tenían bastante rodaje en este tema y bueno, una pequeña introducción también para ponernos un poco en la onda, ¿vale? Después también decidimos hacerlo con AlphaSAT, ya que había otras formaciones, ya tenían compañeras hechas con recursos de BJ, adaptaciones y demás. Entonces, bueno, creíamos que esto pues, se adaptaba un poquito más a nosotros. Esta formación consistió en eso, en la introducción que ya he explicado, los componentes que llevaba un sistema. Nos centramos un poco en el soporte, en el contenido y en el acceso, de forma que pudiésemos crear un material más robusto, más contundente a la hora de la utilización con el usuario. Pasando después también a la intervención, que muchas veces la intervención es donde más pues nos centramos en el detalle del nivel postural, posicionamiento del sistema, el usuario, el soporte en sí de los componentes que ya llevamos un poco de base. Y bueno, también un cierto respeto, ya que los materiales que solemos manejar en sistemas de comunicación, tanto aplicaciones como tablets, sillas y demás, pues son bastante caros. Entonces, es verdad que a la hora de enfrentarnos a eso, era como ya nos hacía un poco más el dudar o qué probar o qué usar para que para cuando nos venga un usuario tampoco malgastar una cantidad de dinero exagerada. Entonces, bueno. Después, las reflexiones del trabajo diario que sacamos tras esta formación fue que realmente nosotros hacemos formaciones para aplicar esos medios o esos materiales que usamos. Y realmente me gustó mucho las aportaciones que hicieron también mis compañeras, porque así como a modo de finalizar la presentación, me pareció, a ver, ¿cómo lo explico? Digamos que a base de prueba y error, muchas veces con la formación nos damos cuenta de que el trabajo está bien hecho, que al final vamos por el buen camino. Entonces eso también nos motiva un poquito más a continuar. Entonces, lo que digo que me gustó mucho era porque al final tenemos que confiar un poco más en el trabajo que nosotros hacemos en el día a día como entidad, como federación y demás. Entonces, esa parte a mí me gustó un montón. Y bueno, estas son las integrantes de mi grupo. Personalmente le quiero dar las gracias a todas y cada una de ellas porque se han adaptado bastante bien a lo que requería y ya te digo, en principio pues yo que era nueva y demás pensaba que me iba a costar un poquito más arrancar, pero la verdad es que son magníficas y yo les quería dar las gracias y he trabajado bastante a gusto y bastante cómoda con ellas, así que bueno, en principio pues hasta aquí. Estupendo, Sandra, muchas gracias. Sí, de hecho, sí, os quería, bueno, os iba a comentar al final de la jornada, pero bueno, ya que ha comentado también el trabajo que han venido realizando en el grupo con respecto al protocolo de valoración, ahí sí quería recordaros que tenemos las jornadas de innovación y tecnología, que son este 24 de noviembre, si no os habéis apuntado ya os lanzo ahí el guiño para que lo hagáis, que van a estar súper interesantes. Y bueno, ahí una de las exposiciones, ¿no?, pues es el poder, mediante un caso clínico, si habéis visto el programa, pues hacer ese recorrido, ¿no?, de cómo es ese procedimiento de valoración inicial y todo el acompañamiento pues desde el equipo multidisciplinar
y como la posibilidad de hacer uso de ese protocolo, ¿no? También validando y empoderando, como bien decía Sandra, pues el trabajo que, bueno, lo primero, el conocimiento que tenéis todos los profesionales de ASPACE y todo el trabajo que venís desarrollando. Así que nada, bueno, muchas gracias. Yo quería comentar una cosita, Patricia. Sí, adelante, vale, claro. Porque hay una cosita que se ha quedado atrás, que es que el grupo este no solo lo componen de Andalucía, sino que está Cáceres y Badajoz, pues de hace como 3 o 4 años, y este año además también se ha incorporado Salamanca y Valladolid, ¿vale? Y sí, luego, que como las reuniones todas han sido online, el presupuesto que teníamos para el grupo, pues lo que se ha hecho es comprar licencias de Neso Verbo, ¿vale? El grupo eran 7, creo, y se han comprado 6 licencias, menos Olimpia de Salamanca, que ya lo tenía, y a ella se le ha comprado un pulsador de varilla. Pero bueno, comentar eso, que se ha comprado las licencias, porque muchas veces había asociaciones que no la tenían, ¿vale? Y otras asociaciones que a lo mejor tenían una y no la podían usar, a lo mejor la tenían en el centro de día o en la red o en un ordenador de una terapeuta concreta, y lo que se ha hecho es eso, comprar 6 licencias de Neso Verbo, ¿vale? Así que yo creo que es un avance, que aparte de compartir conocimientos y tal, pues van a poder usar esa, claro, invertir, ¿no?, en recursos. Genial, sí, bueno. Sí, gracias, Nazaré. Sí, sí. Vale, pues nada, como comentaba eso, voy a dar paso tenemos a Laia Puig, trabajadora social en FECAR, y a Lola Maté, logopeda en la asociación AREMI. Así que bueno, adelante. Bueno, no sé si Laia la tenemos ya por aquí, porque como también estaba en el otro grupo de trabajo que se celebra hoy, pero si no, creo que Lola estaba, así que nada, os doy paso. ¿Lola? ¿Hola, Laia? ¿Hola, las dos? Hola. Hola, no veo a Laia, pero me apuesto que estaba en el otro, vale, con el otro grupo de tratamientos y terapias, así que igual se incorpora cuando esté hablando. Bueno, yo os voy a compartir la pantalla con la presentación del grupo. Del área de sistemas de comunicación. A ver cómo puedo hacer para que la veáis. Abajo, Lola, en los iconos que hay abajo a la derecha, ¿sí?, al lado de donde los números en porcentaje, ¿sí?, ahí si pinchas en el que está más en el lado derecho, más cercano, ahí, sí. Vale, perfecto. Bueno, pues nosotras formamos parte del área de sistemas de comunicación. Somos un grupo que creo recordar que estamos desde que empezó el proyecto Talento ASPACE. Y bueno, os vamos a contar aquí abajo de la presentación tenéis todas las personas que estamos en el grupo, que somos muchas. Está el Centro Nexe Fundación, la Fundación Maresme, el Centro Balme, la Institución Balmes, perdón, la Asociación AREMI, a la que yo trabajo, la APPC de Tarragona, la Fundación ASPACE Cataluña. También hay un miembro de ASPACE Coruña, la Fundación Espiga, la Asociación SCLAT y PRODIS de la Fundación Privada Terrasenca. Bueno, somos un grupo nutrido, como podéis ver. Nosotras este año nos propusimos estos objetivos que veis aquí, que los hemos organizado en función de 4 categorías.
Lola, disculpa, se nos ha quedado en la pantalla, la vemos sin pantalla completa, pero estamos en la portada. No sé. ¿Estáis en la portada? Pues yo ya no, pero no sé qué hacer. Aquí arriba me pone, está compartiendo la pantalla. Sí. Y deja de compartir. Si te parece, Lola, probamos a dejas de compartir y vuelves. Venga. A ver si refrescando. Dejo de compartir y voy a refrescar. Lo intentamos de nuevo. Vale, gracias. ¿Sí? ¿Ahora la veis? Vale, se ve. Sí, se ve la portada y se ve, bueno, se ve en pequeño, sin ser pantalla completa, pero... Yo la tengo completa, o sea que no... Vale. No sé, si quieres, si me dices qué tengo que hacer, lo hago. No te preocupes, sino, pero moviéndote en las diapositivas, ¿estabas en la de objetivos? Sí, estoy en la de objetivos. Vale, nosotros es que seguimos estando en la de en la portada. Lola, ¿lo tienes puesto como presentación? Cuando le lanzas a presentación directa. A ver, voy allí, espera. Le digo compartir, ¿sí? Y como cuando abres una presentación normal en PowerPoint, prueba a ver. Y como cuando hablo una presentación normal. Ah, espera. Que creo que ya sé lo que me estás diciendo. Un segundo. Porque aquí en compartir me salen muchas cosas. A ver si ahora sí. Hola, Laia, bienvenida. Ahora sí. Hola, buenas. Ahora sí, Lola. ¿Sigo? A ver si pasa. Pasa de presentación. O sea, de pantalla. De diapositiva. Sí. ¿Sí? Ahora estamos en la de objetivos. Ya. Bien. Gracias. Bueno, pues os decía que los objetivos que hemos trabajado durante el año están agrupados en 4 ámbitos. En la formación nos propusimos profundizar en los procedimientos y recursos útiles en la selección del vocabulario y profundizar en el vocabulario núcleo y aprender estrategias para la enseñanza del vocabulario. Este ha sido uno de los, bueno, prácticamente lo que ha vertebrado todo nuestro trabajo. En cuanto a divulgación, nos centramos en participar en el Congreso de Romper Barreras, en el Breaking Barriers Congress que se celebró en Barcelona en mayo de este año, en el cual presentamos el trabajo que hicimos sobre el uso de herramientas de evaluación para, a través de los recursos, la matriz de comunicación y los hitos para la comunicación, que digamos que es nuestra enseña como grupo, ¿no? Es el trabajo que más más conocimiento nos ha reportado y más está dinamizando las posteriores orientaciones que le damos al grupo de trabajo. Y juntamente con ello, en el ámbito de la divulgación, hemos presentado finalmente el trabajo este de la ponencia de la matriz y los hitos de la comunicación en el Congreso, en las jornadas de bajo coste de SAAC que se celebraron también en Barcelona en este mismo año. En cuanto a la participación, pues hemos continuado con la colaboración en el estudio de bilingüismo que en usuarios de comunicación aumentativa, al cual nos sugirieron si queríamos participar con una universidad de Massachusetts. Y en cuanto al trabajo interno, este año nos planteamos este curso, ¿no? Este año nos planteamos el compartir y consensuar cómo realizar la programación de la intervención después de la evaluación. Como os decía, el tema del uso de recursos de evaluación, como son la matriz y los hitos para la comunicación, ha dado sentido al grupo
y todas las actuaciones y todas las propuestas que vamos haciendo parten de que tenemos una población evaluada y tenemos que planificar. ¿Qué es lo que hemos realizado? Bueno, pues lo que hemos realizado ha sido, como os decía, la participación en el Congreso de Barcelona y la presentación de la misma ponencia prácticamente en las jornadas de bajo coste organizadas por ESA, también en Barcelona en mayo. ¿Qué tenemos en proceso? Bueno, pues en proceso hemos realizado la actividad formativa con Gloria Soto, con la cual llevamos ya tres años trabajando de forma continuada. Un poco creo que el formato es similar al que realizan en el grupo que ha iniciado hoy la participación en desayunos, que era, si no recuerdo mal, Patricia, de Guipúzcoa, Álava, La Rioja y Huesca, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Con Gloria durante estos años hemos ido profundizando sobre la selección de vocabulario, la organización de este vocabulario y las estrategias en torno a la enseñanza del vocabulario. Esta formación se lleva a cabo en un formato de tres sesiones de dos horas cada sesión, de trabajo directo con la formadora y luego de sesiones de trabajo individual y dentro del grupo. ¿Qué tenemos pendiente, ¿no? A noviembre de 2022? Pues tenemos pendiente el temazo, que es la puesta en común de cómo realizar la programación de la intervención después de la evaluación que hemos realizado con los recursos que os hemos comentado. Tenemos pendiente el compartir y consensuar cómo hacer esta programación de la intervención. Tenemos pendiente la presentación de la ponencia, la presentación del trabajo de los recursos de evaluación, la matriz y los hitos de la comunicación en el Congreso ISAC 2023. Con este Congreso ya tenemos una relación estable, porque claro, en 2020 se suspendió por la pandemia, en 2021 se volvió a suspender por la pandemia, este año ya no se realizó para no tenerlo que suspender tal vez, y parece ser que en 2023 tendrá lugar y bueno, hemos hecho la presentación de la ponencia, estamos esperando que la admitan para 2020 la habían admitido y en principio pensamos que la admitirán de nuevo, ¿no? Bueno, como grupo, por último, poner de manifiesto que nos damos cuenta que cada vez son más notables las dificultades que tenemos para podernos reunir. La cantidad, el volumen de trabajo que tenemos es elevado y después la necesidad que tenemos cada vez que es más evidente de poder hacer reuniones presenciales. Lo comentaba Julia, ¿no? Cuando explicaba cómo va a ser la operativa en la próxima edición. Personalmente meto la cuña sin haber comentado con mis compañeras, pero me parece una idea excelente que sea bianual, porque en un año no nos da para hacer lo que queremos. Y estoy totalmente de acuerdo con una compañera de otro grupo, que ahora no recuerdo quién ha sido, que ha dicho que claro, que es que lo que hacemos es muy interesante y tenemos que estar satisfechas del trabajo que se está haciendo, pero claro, se suma a todo lo que ya hacemos.
con lo cual esta edición bianual pues, nos va a dar un poco de respiro porque somos muy exigentes y esto quizá nos permita recuperar un ritmo de reuniones y bueno, y seguir trabajando porque nos interesa mucho. Y nada más. Y nada menos, Lola, casi nada. Muchas gracias. A vosotras. Muchas gracias y igual que os he comentado al resto de grupos, enhorabuena por el trabajo que venís realizando, que bueno, ya es desde hace tiempo pues, se ve también ese recorrido, ¿no? Y bueno, pues también lo que venía diciendo, ¿no? Que qué bonito el poder seguirse marcándose objetivos de trabajo y para poder seguir, bueno, pues eso, ¿no? También trabajando, mejorando y evolucionando. Y sin duda yo comparto lo que comentabas de la mejora con la vía, que sea vía anual, claro. Seguro que será mucho más fructífero. Así que nada, bueno, daros las gracias a todos los representantes integrantes de los grupos que hoy habéis trasladado vuestro trabajo anual. Y bueno, yo este año he tenido la suerte, quizá no con todos los grupos, pero bueno, lo he intentado con casi todos, de poder estar en las reuniones de trabajo y bueno, sin duda destacar, ¿no?, la motivación en todos los grupos que veo, con todas las profesionales. La motivación, el esfuerzo y la profesionalidad que ponéis en todo lo que hacéis. Así que bueno, daros las gracias por permitirme también el poder formar parte de los grupos. Y bueno, vamos muy bien en hora, así que nada, bueno, siguiendo el orden del programa previsto, pues a continuación seré yo quien os haga una breve presentación, nada, muy unas pinceladas para trasladaros algunas acciones previstas que tenemos desde Confederación de manera específica en lo que es en materia de sistemas de comunicación. Así que nada, voy a compartir pantalla. A ver. Vale, por aquí. Vale, si me podéis decir si se ve, por favor. Sí, sí se ve. Vale, Olga, gracias. Vale, bueno, por los proyectos actuales que estamos haciendo durante este año, el proyecto de formación específica en comunicación aumentativa y alternativa, la convocatoria del Ministerio de Educación de este año la dividimos en dos formaciones, una la formación específica en comunicación aumentativa y alternativa aplicada a la intervención en el aula, y la otra formación como apoyo y asesoramiento TIC al alumnado, ¿no?, con parálisis cerebral y específico y centrándonos en las grandes necesidades de apoyo. La formación se realizó hasta junio y los asesoramientos ahora se están desarrollando y ya está a punto de concluir. Luego, por otro lado, durante todo este año venimos desarrollando el estudio sobre el acceso y uso de los SAC, de las personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo dentro de lo que son las entidades de ASPACE. Desde aquí dar las gracias primeramente a las profesionales integrantes del grupo de trabajo, que sin ellas no hubiera sido posible el poder realizarlo, y por supuesto a todos y todas los que habéis participado con el desarrollo y la participación en las encuestas. Deciros que actualmente ya está en manos de la consultora, están haciendo las analíticas, bueno, ya se analizó todos los resultados de las encuestas, se desarrolló un grupo de discusión de personas con parálisis cerebral, usuarias de sistemas de comunicación, bueno, que fue súper interesante y enriquecedor. Y luego también se hicieron entrevistas a informantes clave, como han sido profesionales de la Universidad de La Salle, también del CEAPAT y también a familiares que su familia es usuaria de sistema de comunicación. Entonces, bueno, ahora en la fase en la que estamos es la fase final, que ya se está analizando todos los datos. Y bueno, para finales de este mes pensamos ya tener lo que es el informe ejecutivo y en diciembre a ver si podemos lanzar los resultados del estudio. Así que nada, os informaremos.
También este año estamos haciendo, bueno, se inició una colaboración con el proyecto piloto con Smile and Learn, que bueno, yo creo que a todos os llegó la información, pero bueno, por si acaso, nada, recordar que Smile and Learn es una plataforma, es una herramienta que se utiliza en el ámbito de la educación y bueno, en un principio todas las actividades no estaban adaptadas para poder acceder de manera pues accesible, ¿no? Pero sus creadores siempre han tenido en mente el que la herramienta, pues su objetivo es que sea lo más accesible posible, que todos los niños puedan utilizarla. Entonces, bueno, surgió la colaboración con ellos, dos entidades de ASPACE, en este caso ATEMPAZ en Madrid y Fundación Boba, también de Madrid, están desarrollando este piloto y ya son varias las actividades que han hecho accesibles en colaboración con Iris Bond. Entonces, bueno, ahora están con el piloto y bueno, pues prevén que de aquí a un año el tema de accesibilidad mejore. Con esta colaboración también, todos los que estéis interesados, bueno, nos podéis preguntar, os podéis decir, pero bueno, la idea es que puedan utilizar y podéis utilizar esta herramienta en las aulas si así lo consideráis y que el tema de las licencias sean accesibles y asequibles pues, para todas las entidades. Luego tenemos, bueno, como ya os he comentado antes, las jornadas de innovación y tecnología, que este año la hacemos de manera también como el año anterior, unificada tanto el programa de ASPACE.net como el programa de alimentación y deglución. Y bueno, pues este año le hemos querido dar un enfoque en el que le damos pues, una importancia principal ahí al tema del equipo multidisciplinar. Tenemos a distintas profesionales que van a intervenir, tanto de entidades ASPACE, por supuesto, como de fuera. Y bueno, la idea es eso, ¿no? El poner en valor la importancia de la coordinación, del trabajo en equipo y cómo unir tanto el uso, la importancia de la comunicación, ¿no? De los sistemas de comunicación. Relacionado, por supuesto, con la participación, la autonomía y cómo influye en el proceso de alimentación y de deglución. Así que nada, espero veros a todos y todas por allí que podáis. Y bueno, también la participación de manera transversal, como ya sabéis, en los grupos de talento. Como futuras líneas de... A ver, perdona que me he pasado. Como futuras líneas de acción así para el año que viene, pues dentro de lo que es la convocatoria del Ministerio de Educación hemos propuesto el hacer una formación y asesoramiento en comunicación aumentativa y alternativa a través de la alta tecnología, que bueno, es una propuesta que hemos venido trabajando con la fábrica de palabras, con el equipo que lidera Sol Solís. La cual hemos titulado Vivir ASPACE y bueno, así de manera... nada, contaros un poquito la convocatoria, la circular la vamos a sacar en breve, si no es la semana que viene, la siguiente, así que nada, todos los que estéis interesados pues estar ahí atentos y nada, la idea es desarrollarlo durante el año que viene, de enero a junio y si queda algún tiempo de hora de asesoramiento lo podemos alargar un poquito más, pero bueno, principalmente de enero a junio. Y la idea es hacer una formación específica sobre el proceso de valoración y elección del sistema de comunicación, pero lo hemos diseñado en conjunto con ellos, pero la idea es el que cada entidad que esté interesada en participar que pueda partir de las necesidades que cada entidad tenga. O sea, que cada entidad podréis decir en qué punto estáis, qué formación habéis recibido, qué os gustaría trabajar con la formación, qué os gustaría conseguir. Y la idea es todo hacerlo un poquito dentro de las posibilidades a medida. La formación la hemos planteado en un formato mixto. Consideramos que para hacerla como Vivir ASPACE, la parte presencial tiene que estar, así que bueno, pues la configuración de la formación nos lleva ahí un plus de esfuerzo para poder conjugarlo todo, pero bueno, habrá unas horas presenciales de formación, otras horas online y la parte de los asesoramientos. Así que nada, os informaremos, como os decía, en breve.
La parte de sensibilización, ¿no? Sensibilizar sobre las necesidades de apoyar y facilitar la comunicación de las personas con parálisis cerebral en edades tempranas, a raíz del estudio que os he comentado, que estamos desarrollando este año y que tenemos intención de terminar ya como mucho el mes que viene, pues nos planteamos, con la información que extraigamos, nos planteamos pues a través del grupo de profesionales expertas, ¿no? Pues el desarrollar acciones en concretas de sensibilización y bueno, que nos pueda permitir elaborar un folleto formativo accesible con el que poder transmitir y dar divulgación sobre la importancia de los usos de los sistemas de comunicación en edades tempranas. Ahí, como colaboración, tenemos a la Universidad de La Salle, tenemos alumnos del cuarto año que quieren centrar su TFG en investigación en esto. Entonces, bueno, estamos pendientes ahí, estamos hablando con ellos en comunicación, estamos pendientes de que nos digan, pero estarían interesados en poder apoyarnos y poder seguir desarrollando investigación en este sentido. Luego también para el próximo año queremos desarrollar desde el programa SPACENET un estudio sobre el estado de la digitalización de las tecnologías de las entidades del movimiento asociativo ASPACE. Esto abarca mucho más a no solo los sistemas de comunicación, pero como también influye, por eso os lo quería comentar. Y bueno, pues nuestra idea es conocer cuál es el nivel de digitalización de cada entidad, qué tecnologías están utilizando actualmente, qué necesidades hay, puesto que hay entidades que están en un nivel, hay otras entidades en otro, y bueno, pues como sabéis, dentro del equipo de Confederación tenemos a Ivona, que es una compañera que está en el tema de captación de fondos. Y hay veces que sí que por posibles colaboraciones con empresas podemos conseguir proyectos o partidas presupuestarias que nos pueden apoyar y ayudar en adquirir tecnología, como comentaba antes Nazaré, con el tema de las licencias, pues por ejemplo con licencias o con aparatos tecnológicos en sí. Bueno, consideramos importante el poder hacer ese mapeo y ese estudio, saber en qué situación os encontráis, ¿no?, en cada entidad, y así podemos también apoyaros en este sentido. Y luego colaboraciones con empresas externas, pues ya os he comentado el tema del piloto con Smile Arlene, y la idea es el poder adaptar la herramienta para que sea accesible a todos los niños y niñas y poder conseguir, pues eso, ¿no?, licencias a bajo precio para poder ofreceros y que podáis hacer, bueno, que puedan hacer uso de esta plataforma. Luego con la Universidad de La Salle y CEAPAR, como os comentaba, pues les tendremos ahí como aliados para las acciones de sensibilización y para divulgación con respecto al uso de los sistemas de comunicación desde edades tempranas y la importancia de su inclusión y de la comunicación. Y bueno, pues otras posibles colaboraciones que estamos, de momento estamos ahí viendo y tanteando, pero bueno, que de seguro que saldrán y que os iremos informando en breve. Y bueno, por último y por supuesto, pues la continuidad en la participación transversal de los grupos de talento, que sin duda es desde donde nace, ¿no?, qué necesidades tenemos y tenéis en cada entidad, y donde nosotros también podemos ver hasta qué punto también apoyaros y poder dar seguimiento y continuidad a todos los trabajos que venís realizando. Así que nada, esta era un poquito la presentación que os quería hacer como futuras líneas de acción. Dejo de compartir. Y nada, bueno, voy a dar paso, bueno, está como broche de oro, voy a dar paso para este desayuno, ¿no?, con mucho talento, que bueno, tenemos la suerte de contar con nosotros hoy, ya lo adelantaba Marta antes, a Víctor Barrientos. Víctor es informático y electrónico y bueno, utiliza todo su conocimiento, todo su potencial y todo su talento también en el ámbito social para mejorar la autonomía y la calidad de vida de las personas. Víctor también es formador y conferenciante, experto en tecnología de apoyo, y actualmente está trabajando como responsable de tecnología para personas y familias en la Fundación SMEN. Tuve la suerte de descubrirle en el Congreso BBC, que comentaba antes Lola, que también pude asistir,
Y nada, fue todo un descubrimiento. Con él hemos hecho la formación en el grupo que comentaba Marta de la Federación de Extremadura y Castilla y La Mancha sobre altavoces inteligentes y bueno, considerábamos que podía ser un tema que podía ser de interés para todos, ya que es una tecnología bueno, novedosa y con mucho potencial y que nos puede aportar mucho, ¿no? Entonces, bueno, hoy le tenemos con nosotros y nosotras, con su ponencia Marco, uso y manejo de altavoces digitales en parálisis cerebral. Y nada, Víctor, te doy paso. Buenos días. Bueno, veo que hemos empezado antes, así que no tendré tanto miedo de si me enrollo mucho que no lleguemos. Sin problema. Y oye, nada, un honor, un placer estar aquí con todas vosotras. Os he estado escuchando desde el inicio y nada, solo puedo daros la enhorabuena por el trabajo, por el esfuerzo que habéis realizado, por la grandeza que veo en vuestros equipos, por la profesionalidad y dedicación y por el trabajo que hacemos, ¿no? Trabajando en nuestras entidades. Así que gracias por darme la oportunidad de estar por aquí. Y la verdad es que cuando Patricia me comentó lo de participar en estas jornadas, pues yo ni me lo pensé. Le di un sí rotundo directamente y luego ya dije, ah, pero ¿qué es? Que dentro de 4 días. Así de generoso es Víctor, menos mal, gracias. Y bueno, creo que al final compartir conocimiento, experiencias, éxitos y fracasos, ¿no? Pues es un poco la clave para que vayamos mejorando entre todos, entre todas las entidades y demos una mejor atención a la persona, ¿no? Que es lo importante y es nuestra razón de ser. Pero es que además me dice, no, es que las jornadas se llaman desayunos con talento. Y digo, ostras, pero qué mejor que un desayuno, ¿no? Y qué hay mejor que el talento y la actitud de la gente. Y bueno, Patricia me transmitió muy buena actitud, mucho positivismo, mucha simpatía y vamos, lo que me pidas. De hecho, he escuchado ahora jornadas de innovación y tecnología, que son el 24, ¿no? No sé si son presenciales o no, pero me gustaría veros y asistir y... Por supuesto. Bueno, justamente el día 24. Es online, así que estás más que invitado, o sea, un regalo. Y nada, y gracias también a Marta, que ha explicado muy bien la formación en asistentes virtuales. Y bueno, voy a compartir la pantalla, así lo veréis. Bueno, pues dentro de todo este proyecto que habéis estado comentando, aparezco yo, que como ha comentado, pues soy ingeniero en informática y en electrónica, soy muy friki, me encanta fabricar cosas y siempre he tenido la necesidad de hacer algo que ayude, de hacer algo más, no ser simplemente un informático que solucionaba problemas técnicos, que quería hacer algo más y bueno, he acabado en la entidad en la que estoy, que llevo ya 10 años, 3 como especialista en productos de apoyo y los 10 disfrutando, vamos, como un enano de lo que hago y de lo que hacemos. Inicialmente en nuestra entidad, pues teníamos el departamento de informática clásico, que probablemente tengáis en muchas entidades, y nos dedicamos a facilitarle la vida a los profesionales, que evidentemente de forma indirecta también tenía un impacto sobre la persona. Pero desde hace 3 años decidimos dar un paso y decir, venga, pues informática la vamos a seguir manteniendo como asistencia al profesional, pero hay que empezar con la tecnología para las personas. Hay que enfocarnos en eso. Empezamos con una serie de pruebas piloto de diferentes tecnologías que veíamos que ya habían tenido éxito. No queríamos inventar la rueda, simplemente ir viendo lo que ha funcionado. Y, bueno, y ponerlo en práctica en nuestros servicios para dar unos apoyos nuevos y llegar donde no hemos llegado con otro tipo de recursos, ¿no? En eso también siempre insisto, hay que ser honesto con la tecnología. No podemos implantarla porque sí, porque es chulo, porque es moderno, no. A veces hay recursos mucho más sencillos y facilitan igual la vida que hacer un desarrollo increíble tecnológico y hay que ser siempre muy honesto con esto. Y nada, el siguiente paso fue ya introducirnos, salir del área de recursos, ya estamos en el área social totalmente implantados, participamos en la dirección técnica de la fundación y bueno, todo lo que vamos haciendo lo vamos publicando en el blog para compartir los éxitos, los fracasos, lo que comentaba antes y para que todo el mundo pues conozca que se puede hacer algo más y que tenemos un montón de herramientas al alcance
Os invito a visitar también nuestro blog, tecnología.mem.org, y ahí veréis todo lo que vamos haciendo a nivel de productos de apoyo, de asistencia, impresión 3D, realidad virtual, proyectos concretos para dar una asistencia a una persona que lo necesita, y lo vamos publicando aquí pues, para dar una visibilidad también. Y bueno, y si hay alguien que quiera aprender, pues también estamos ahí para poder mostrarlo. Y bueno, la formación que dimos fue de asistentes virtuales, ¿no? Estos altavoces inteligentes que ya prácticamente mucha gente tenemos en casa, pero que, bueno, ¿qué hacen, no? ¿Para qué sirven? ¿Qué acaban haciendo? Nos dan la noticia, hora, tiempo, programamos calendarios, agendas, podemos crear listas, podemos hacer compras incluso, ¿no? Nos facilitan el gastar dinero, búsquedas de información a nivel local, podemos reproducir música, podemos reproducir algo en la tele, hacerle preguntas, interacción, bueno, rutinas. Esto es súper interesante, ¿no? Además, también tenemos llamadas entre dispositivos para hacer videoconferencia, podemos utilizarlo como videoportero, como ayudante de cocina. Este del año de cocina, aquí incorporamos el concepto de skill, ¿no? Que son aplicaciones que le podemos dar a Alexa para que haga más cosas, ¿no? Pueden ser juegos, pueden ser pues, aplicaciones que te ayudan o te orientan en el ejercicio físico, aplicaciones para comprar, para seguir gastando dinero, cocina, meditación, información. Bueno, se pasa la presentación y aquí hay un par de enlaces en los que podéis ver las aplicaciones habituales que se le pueden dar a un tipo de altavoz. Además de esto, también tienen integración con sistemas domóticos, ¿no? Con casas inteligentes, con interruptores, con bombillas, con hornos, lavadoras, todo lo que ya esté conectado, ¿no? El Internet de las cosas que siempre hemos escuchado que ya está. Todo eso puede hacer el de integrador, de que le podamos pedir que encienda algo, que lo apague, que lo configure de una determinada forma. ¿Y cómo se hace esto? No, así no se hace, ¿vale? Siempre pongo esta presentación así para que la gente se asuste, pero no, es súper sencillo. Al final, el control de una casa a nivel domótico, hay tres partes, ¿no? Hay una parte que capta variables físicas, que son los sensores, ¿no? Si hay mucha luz, si no, si una puerta se ha abierto, si no se ha abierto, si hemos pulsado un botón, si no lo hemos pulsado. Y luego está la unidad de control, que es la que recibe todo eso, y nosotros la programamos para hacer cosas. ¿Con qué hace esas cosas? Con los actuadores, que son pues, esa luz que voy a encender o puedo hacer que Alexa diga alguna frase concreta en un determinado momento. Nos brinda una serie de posibilidades súper potentes de configuración, de interacción con el entorno, con nuestras propias instalaciones también de los centros y con las casas de las personas donde viven. Para interactuar con el sensor, pues los sensores escuchan, Alexa te escucha cuando le dices algo, también ven, porque pueden ver el grado de luminosidad de una habitación y también pues, puedes tocarlo con un interruptor, ¿no? ¿Y cómo actúan? Pues pueden hablar, pueden reproducir algo o también pueden interactuar con un dispositivo físico que esté conectado. Dispositivos, hay un montón de sensores en el mercado, podemos encontrar sensores de temperatura, de humedad, detectores de humo, de movimiento, todo esto ya se puede integrar con sistemas como Alexa o Google Home para que nos den información para luego hacer cosas. Esas cosas las podemos hacer interactuando con interruptores, motores, persianas, sistemas de climatización, electroválvulas para que se cierren y abran, grifos, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y además, esto lo he puesto aparte porque me parece súper interesante, ya existen los Smart Buttons, botones que podemos configurar para poder dárselo a una persona y que a través de ese botón directamente pueda poner música o pueda activar toda una rutina de me levanto por la mañana y ¿qué quiero hacer esta mañana? Pues quiero que se encienda tal luz, que se ponga la música y enviar un mensaje diciendo que ya estoy despierto. Todas esas rutinas se pueden configurar a través de Alexa y apoyadas a veces a través de otros sistemas, pero normalmente Alexa lo permite casi todo. Y estos serían los desencadenadores, ¿no? Estos botones que podemos lanzar de forma manual. ¿Y nosotros qué estamos haciendo en la entidad para ayudar a las personas? Pues inicialmente empezamos como todos, ¿no? Ponemos Alexa y ponemos Spotify y ya tenemos música.
Luego, investigando más y sacándole más jugo, vimos que podíamos programar rutinas, rutinas que ayudan a la orientación espaciotemporal, porque pueden informar del inicio y del fin de las actividades, con mensajes que pueden ser generales, avisando a todo un centro. Alexa, no lo he dicho, pero está conectado al sistema de megafonía, ¿no? Pues del centro de día y del club social que tenemos en su Forteza. Y puede enviar mensajes generales, puede enviar un mensaje específico a una persona, porque se lo hemos programado, y necesitamos darle un apoyo concreto a una persona para que un poquito antes de que se tenga que ir, recoja sus cosas, por ejemplo. Y luego creamos ambientes diferenciados, porque podemos crear ambientes dentro de cada aula, de cada sala, en función de la actividad que se está desarrollando. Así también identifican música, que es al final un input sensorial que tiene la persona, con una actividad. Para personas que a veces pues, o están en estado basal o les cuesta orientarse con la música, sí que hemos visto que llegan un poco a entender que están haciendo aquello, que es el momento de hacer eso y ubicarse, ¿no? Y bueno, y además también lo estamos empezando a integrar con la domótica para facilitar el uso de las instalaciones, porque las instalaciones, las nuevas, cada vez son más modernas, ya nos están instalando paneles súper chulos y todo esto a veces complica un poco también el uso, ¿no? Yo siempre lo comento, para necesidades de apoyo físicas hay un montón de cosas, pero para necesidades de apoyo cognitivas no hay tantas. Y ahí es donde tenemos que luchar y empujar, ¿no? Y bueno, y ahora estamos haciendo una serie de pruebas, lo comentaré en otra diapositiva, para dar apoyos a personas con dificultad para comunicarse. Ya. Ahora si podéis escucharlo. Buenos días, son Corteza. Hoy es martes y son las 10 de la mañana. Comienzan las actividades. Recordamos que el grupo de Evelyn tiene tecnología y el gimnasio está libre. Un saludo. Bueno, esto es un mensaje de Alexa dentro de nuestro centro indicando y ayudando a la temporalización. Este es el siguiente. Son las 5 menos 4 de la tarde y es hora de que José Javier y Raúl Magaña se vayan a casa. Hasta mañana. Esto es un mensaje personalizado para dos personas que se van un poquito antes. ¿Qué diferencia hay con que los monitores o los profesionales que están allí lo digan? Pues la diferencia clave es que separamos la labor del profesional de la atención, del acompañar, del formar, del ayudar, al de un poco el estar todo el rato recordando, a veces pues orientando, pero regañando, diciendo no, esto no se hace así, esto tal. Sí, es Alexa la que se encarga ahora de esto, ¿no? Porque además también dentro de lo que es la inclusión, yo cuando voy a un aeropuerto no tengo una persona al lado que me está diciendo, mira, la puerta de embarque ya está abierta, ya puedes acercarte, ya puedes dejar de mirar tiendas y acercarte a la puerta de embarque. Esto ya se externaliza y es el centro, es Alexa el que habla y el que va diciendo va dando esas indicaciones y podemos dejar al profesional más enfocado en otro tipo de atención, más personalizada, más cercana, más formativa tal vez, ¿no? Y luego lo que son las regañinas se lo dejamos a Alexa, ¿no? O el rollo de cada día que me lo tienen que decir todos los días, pues esto que lo haga Alexa. Bueno, con esto conseguimos anticipar y orientar a la persona, facilitar la comprensión de esos inicios y fines de actividad. También lo utilizamos para recordar hábitos saludables. Alexa va diciendo pues, que lavase las manos antes, lo que comentábamos, ¿no? Es algo que le tenemos que decir a las personas muchas veces para reforzarlo, pero es mucho mejor cuando lo dice, y de hecho no solamente es mucho mejor por esa disociación entre órdenes y profesional, es mucho mejor porque le hacen más caso, porque lo está diciendo Alexa. No lo está diciendo mi monitora Antonia, que de toda la vida ya la tengo mucho cariño, la abrazo, la quiero y bueno, al final no me hago caso. Pero me lo está diciendo Alexa, me lo está diciendo el centro. Y bueno, recordatorios, apoyos individuales a las personas, como habíamos comentado, y crear ambientes de mayor calidad, más sensoriales, según las características de cada actividad. Y lo que os comentaba antes,
estamos en un proyecto inicial con una empresa sevillana que tiene un software de gestión domótica, pero que están súper implicados en el tema de la accesibilidad, que ya vimos también en el congreso de Rompiendo Barreras, allí con un chaval de la ONCE, con, se llamaba Quique, sí, que hablaba mucho de la accesibilidad de videojuegos y tal, y me pareció apasionante escucharle. Y cuando escuché también a Ismael de Luca, es que hablaba igual, o sea, él enfocaba en la accesibilidad por un tema personal. Y nadie, estamos colaborando con ellos y entrenando un sistema tipo Alexa, pero que se pueda personalizar por persona. Porque nosotros hemos, bueno, entiendo que en todas las entidades también, personas con dificultad en el habla, y claro, ahí ya no tenemos la inclusión. Sí que es verdad que, por ejemplo, sistemas como Grid 3 ya incluso tienen una pantalla para que puedas comunicarte con Alexa y funcionan relativamente bien. Pero ya tenemos un intermediario, ¿por qué no hacemos que nos escuche y nos entienda? Y muchas veces la persona no lo dice bien, pero siempre lo dice igual. Si yo puedo enseñar, y los monitores en la mayoría de los casos entienden a las personas, porque de escucharles ya están entrenados y saben lo que les pide. Tú vas allí la primera vez y no entienden nada. Pero cuando hablas con Pedro, que es la persona que está aquí en esta foto, con mi compañero Sergio, que es terapeuta ocupacional, no lo entiendes. Al cabo del tiempo ya entiendes un poquito todo lo que te quiere decir por lo que os decía. Siempre lo dice igual. Y esto es la clave. Si conseguimos que las personas, aunque no lo pronuncien bien, lo dicen más o menos igual, se puede hacer un entrenamiento a través de sistemas de inteligencia artificial para que tenga su perfil entrenado y pueda hablar directamente con el asistente. No sé, a mí me apasiona todo esto y lo veo súper chulo, igual, no, pero a mí me estalla la cabeza cada vez que pienso en esto, y si lo conseguimos y lo hacemos va a ser un bombazo, y además el alcance que va a tener es brutal, y es algo que de momento Alexa y Google no están en ello. Y nada, no tengo mucho más que contar. Espero no haberos aburrido. Nada, al contrario. A mí es un tema que también, bueno, ya lo sabes, lo hemos hablado muchas veces, que me apasiona, y eso, que creo que hay mucho por hacer, como esta parte que estabas comentando de colaboración con Luca. Que haya personas en este caso, pues, como tú, ¿no? Porque al final nosotros estamos en el otro bando, pero claro, si no tenemos a esta parte informática, de ingeniería, de que nos entienda, ¿no? Y que nos quiera apoyar, pues al final no, la cosa no puede funcionar si vamos por separado. Entonces, bueno. Es otro reto, Patricia, el conseguir unir y hacer esa combinación. Es cuando surge la magia, cuando la parte social y la parte técnica se juntan, la necesidad con el posible recurso, ahí es cuando funciona. Y esto nos hemos dado cuenta en nuestra propia entidad. O sea, teníamos muchos informáticos, mucho talento, mucha ingeniería, mucha tal. Teníamos terapeutas ocupacionales espectaculares, como los que tenéis vosotros y vosotras. Pero al final eso no se juntaba. Y cuando se juntó, pues cuando va a surgir todo esto. Y esta es la clave. Sí, sí, sí. Sí, así que nada, ya que estamos, también lazo ahí el guiño, os lazo a todos, tanto los que ya estáis en grupos de talento como los que no estáis y os puede interesar. Pues este tema, ¿no? Porque lo hemos hablado Víctor y yo en alguna ocasión, el poder sumarnos a este estudio que están realizando, porque desde luego para nosotros, bueno, como representante del colectivo que representamos, ¿no? Puede ser muy, muy, muy interesante y beneficioso. Así que nada, Víctor, muchísimas gracias. Quédate por aquí por si tenemos preguntas. Ahora vamos a dar comienzo a la ronda de preguntas, tanto para Víctor como para el resto de compañeros que han expuesto su trabajo en esta sesión. Recordaros antes de iros, si os tenéis que ir, por favor, ha puesto mi compañera de nuevo en el chat el cuestionario de valoración, porfa, que lo podáis cumplimentar, que para nosotros, como decía Julia, es muy importante. Y nada, pues abro ahí ronda de preguntas o sugerencias, comentarios, lo que queráis. Podéis abriros el micro, podéis escribir en el chat, como prefiráis.
A ver si se anima alguien. Comenta Vivian que no puede abrir el enlace de del cuestionario, entiendo, Olga. No sé. Vale, muchas gracias, Débora. Gracias, Laura. Interesante y gratificante el desayuno. Muchas gracias, Laura, por estar y compartirlo. Vale, Vivian, pues ahora lo miramos. Estará Olga ya con ello. Vale, Laura dice que le gustaría hacer una pregunta con respecto a la información de Vivir a Espace. ¿Por dónde vais a facilitarla? Vale, esa va para mí. Pues sí, la de Vivir a Espace, mandaremos la circular, vamos, la convocatoria, la mandaremos como hacemos otras veces a través de lo que es el CRM que tenemos, os llegará a vuestro correo electrónico y lo publicamos tanto por ahí, os llegará a correo electrónico, pero también por CREA, o sea que por ambas partes. Así que por ahí os podrá llegar la información. Y eso, espero, estamos terminando de finiquitar algunas cuestiones así de última hora, pero a ver si puede ser para la semana que viene o como mucho ya la siguiente. Vale. Vale, ya estáis solventando lo del cuestionario. Sí, como comenta Olga, al finalizar la jornada, si no lo habéis podido cumplimentar, también os mandaremos el cuestionario de valoración por correo electrónico, por si acaso, ¿vale? Vale, Laura, nada, perfecto, muchas gracias a ti. Lorena comenta cómo puedo obtener acceso a CREA. Sí, para Lorena, para CREA tienes que entrar en la página, espérate, te mando el enlace. Y una vez que entras, ahí te pide como tus datos de acceso. A ver, un segundín. Aquí. Y te paso el enlace. A ver, copiar. Vale, te lo pongo por aquí, Lorena. Este es el link al que debes acceder. Y una vez que accedes, te sale una pantalla que te pone solicitar registro. Espera, creo que puedo compartir pantalla y así os lo muestro aquí. Vale, esta sería la pantalla cuando pinchas en ese link de la plataforma CREA. Entonces te sale esto, aquí abajo te sale solicitar registro, le pinchas y ahí ya te pedirá tus datos. Es importante que la dirección de correo electrónico que pongáis es la que tengáis, vamos, la que utilicéis así frecuentemente, porque ahí es donde os llegarán los siguientes pasos a realizar, ¿vale? Pero nada, es como luego confirmar el correo electrónico y ya estaría. No sé si me he explicado, Lorena, ahora me dices, pero pero vamos, es fácil. Vale, genial. Sí, la verdad es que está muy bien. Si podéis acceder por todo esto, aparte de los trabajos que se hacen en cada grupo de trabajo, por todos los recursos que se van colgando. Bueno, estaba dando tiempo, Patricia. No sé si se me oye. Sí, hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Lo primero, pues nada, nunca había estado en Desayunos Talento y la verdad que bueno, ha sido muy enriquecedor. Enhorabuena a todos por el trabajo. Pero yo no conocía a Víctor Barrientos y la verdad que me ha encantado. supongo que bueno, pues que tampoco no he tenido oportunidad de entrar en su página y la de ideas que lo poco que nos ha enseñado, a mí por lo menos me deja un poco con las ganas de cotillear. Entiendo que bueno, pues que podemos recurrir o contar, porque es verdad que siempre escaseamos de la ayuda de ingenieros informáticos o a veces se nos ocurren cosas y a lo mejor las vamos dejando ahí, en plan, buah, qué bobada, cómo tal, ¿no? De poder
tener un sitio de que algo plasmar o consultar, si no es una locura o es algo viable, pues también enriquece las posibilidades, ¿no? Y la oferta para nuestros usuarios y chicos. Entonces, la verdad es que, bueno, yo es verdad que utilizo Alexa, pero Alexa con el de Grid, y es verdad que claro que también toda la de la oportunidad de la domótica hay que irla introduciendo paulatinamente y cada vez más, ¿no? Entonces tenemos que ir abriendo un poco esa brecha e ir viendo las posibilidades. Pero me ha gustado mucho, ¿eh? Yo personalmente yo me he quedado con ganas de ver más ideas de lo que estáis abordando, ¿no? Y las posibilidades de poder, lo que decís, poder trasladarlo a otros planos. Así que nada, enhorabuena, enhorabuena. Y bueno, pues entiendo que eso, que un correíto y alguna cosa. Para ideas. Gracias. Mira, os voy a dejar mi correo electrónico en el chat. Y cualquier cosita, o vamos, sin problema, ¿eh? Si queréis, no sé, que comentemos algo, que hagamos algún meet, que compartamos un día, que participemos en algo. Si hacemos algo nosotros, también os invitaremos y para que participéis con vuestra experiencia. Y vamos, encantado, encantado. La idea es sumar. Yo creo que es sumar. Y si sumamos entre todos, conseguiremos más cosas. Sí, gracias, Víctor. Y gracias, Oli, por tu intervención. Y tú lo que has comentado, porque efectivamente, como he comentado, pues eso, ¿no? Que nos gustaría colaborar con los profesionales que os interese, pues con un grupo de trabajo, ¿no? En esta parte de investigación, pero también no os he dicho, porque todavía eso no está cerrado, pero sí que nos gustaría abrir una convocatoria para el año que viene de formación, pues bueno, como la que ha podido hacer Víctor con los compañeros de Extremadura y Castilla-La Mancha, pero poder abrirla a todas las entidades, a SPACE. Pero bueno, como sabéis, a final de año toca cerrar presupuestos, toca hacer números y estas cosas, y entonces hay cosas que no puedo adelantar, pero ahí está. Así que bueno, también os lo dejo como para que os suene, que posiblemente algo podamos hacer. Pero bueno, Víctor, ya veis, súper generoso siempre, ahí pone su correo y nada, está encantado, mira, lo que él dice. Vale, Carmen, muchas gracias a ti también. Nada, bueno, ya habéis visto que vamos súper súper bien en hora, yo creo que de las pocas veces que estamos también en hora. Así que bueno, si hay alguien más que quiera comentar o preguntar. Vale, siguen dando las gracias y la enhorabuena por el chat. Sí, Vivian tiene una pregunta. Vale, Vivian nos pregunta, ¿se podría configurar Alexa de alguna manera para personas que tienen disfagia y necesitan reducir el ritmo deglutorio, pero hay que recordárselo constantemente? Pues sí, se podría hacer una tarea, ahora estoy pensando en voz alta también, porque ahora me habéis dicho disfagia y me ha venido otro proyecto que tenemos de impresión 3D para disfagia. A ver, para dar indicaciones, claro,
Alexa, tú le tienes que programar para que dé esas indicaciones con un desencadenador, algo que lance eso. Puede ser un botón, puede ser una temporalización que lo diga a la hora de la comida, por ejemplo, o puede ser que el profesional le pregunte a Alexa, bueno, ¿qué tal está comiendo hoy Juan? Y que tengáis programado eso para que le diga, bueno, pues debería de ir un poco más lento para mejorar, que le dé las indicaciones a Alexa en base a una pregunta que de forma indirecta ha hecho el profesional al asistente. No sé, ahora se me ocurre esto, déjame que le dé una vuelta a ver qué podemos sacar más. Y yo lo comento, ¿vale? No sé si podría ir bien así. Sí, ya nos dice, ok, muchas gracias. Vale. Vale, pues nada, compañeras y compañeros, si no tenéis así nada más, ningún comentario ni pregunta más, pues damos por finalizar los desayunos con tanto talento, que me encanta decir, porque es verdad. De este año del área de sistemas de comunicación 2022. Bueno, nosotros eso, nos iremos viendo los grupos de trabajo durante este próximo año y bueno, ese encuentro presencial, que por aquí también hay muchas ganas. Y luego ya el desayuno de manera bianual en 2024. Así que nada, de nuevo la enhorabuena, reiteraros las gracias a todos y a todas, y nada, pues a las personas que no estéis en grupos de trabajo, animaros, que ya veis que, bueno, que es muy interesante. Es verdad que es un plus y que es más trabajo, pero bueno, a veces también esta parte de compartir, ¿no?, que muchas veces es tan necesaria, pues bueno, es un plus, ¿no?, que ofrece estos grupos de trabajo. Así que nada, que espero veros muy prontito y nada, a todos los que podáis y todas las que podáis, nos vemos en la jornada de innovación. Así que nada, a seguir en ello. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias, Víctor. Nos vemos pronto. Que vaya muy bien. Cuidaros mucho.